Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar en leggings. Los leggings vienen de un solo size. Lo que hacemos es lo siguiente, ya que si como al ser un solo size vienen de una forma que le va a servir a todas, pero ¿qué sucede? Que hay mujeres que son bien flaquitas y pues por tanto no le queda tan pegado como ellas quisieran. Pues nada, lo que hacemos es que le cogemos una regla y le marcamos la cantidad que usted desde abajo, la cantidad que usted quiere quitarle. Si usted es una mujer bien flaquita, pues le coge más, dependiendo del size que usted sea, hasta lo que es la entrepierna. Así seguimos para en el otro lado. A esta le estoy quitando un poquito más de media pulgada, casi una pulgada. Y así le va a quedar bien pegadito. Es bien pegado aquí abajo en lo que es el área de las pantorrillas. Muy bien, y una vez que ya hayan marcado, han marcado su tiza, ahí está la tiza, pues simplemente es coser por encima de esa tiza. Cosen por encima de la tiza. Aquí es el área de la entrepierna. Siguen cogiendo la misma cantidad. Si no quieren cogerle mucho de ahí porque le quede bien en esa área, pues no le cogen mucho. Y siguen. Es el área de las piernas. Mis amigos, recuerden suscribirse para que puedan ver todos mis videos todos los días. Voy a estar subiendo videos. Cómo ustedes pueden hacer sus cosas en su casa, no tienen que estar gastando dinero en el sastre. Muy bien, una vez que hacen eso, pues le tiran doble costura y ya el legging está mucho más pegado. Si es mucha la tela, pueden cortarlo, le cortan la tela y le pasan el mero. En este caso lo voy a dejar así porque está bien, es bien poquito. Pero lo recomendable es quitarle esa tela y pasarle el mero, y así no le molesta. Bien, nada, mis amigos, nos vamos a ver en un próximo video. No se olviden de activar la campanita y suscribirse para que puedan ver todos mis videos todos los días. Muchas gracias.